Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. En el programa anterior hemos contado las circunstancias que precedieron al momento de la llegada al Uruguay de Alfredo Capoz, su esposa y la hija de ambos. A las labores pastorales de atención a los miembros de predicación, Alfredo Capó escribió una serie de artículos con el título genérico Páginas Vividas, una publicación protestante argentina. Publicó una serie de escritos que después os detallo y del que voy a adelantaros o a leeros algunos fragmentos. Se publicaron 2 años antes de su muerte y aparecieron en la imprenta metodista de Buenos Aires el día 17 de agosto de 1946, recopilados en el libro Páginas de una vida, por Alfredo J. Capó, que, como ya si habéis escuchado el primer programa, se abría esta recopilación, este libro, con la biografía que escribió su esposa y se terminaba con, a manera de epílogo, un artículo de Julio Barreiro, publicado en la revista La Idea con motivo del fallecimiento de Alfredo J. Capó y, como decía, y luego al despertar. Voy a empezar leyendo algo de este epílogo, el testimonio de alguien que le escribió y que lo conoció y que recordaba así su partida a la patria celestial. En la primera hora de aquel día amargo se fue nuestro pastor, mi pastor. Entonces las ondas del dolor que ya nos embargaban se rompieron bruscamente, derramando en nuestras almas la hiel de sus aguas tumultuosas. Se quebraron con furia y con furia nos zarandearon, mientras que un peso enorme era arrojado sobre nuestros hombros, como si tuviéramos titanes para llevarlo cuando no éramos más que débiles criaturas. El dolor, el dolor. Este epílogo termina diciendo: comprendimos, en silencio salimos del templo y marchamos hacia la noche oscura, tras la cual
nos esperaba una aurora magnífica, mientras que escuchábamos a nuestras espaldas, por última vez, la voz del amado o la voz amada del pastor que se iba perdiendo a lo lejos en los cielos infinitos. Id en paz, hermanos, acordaos de los pobres, de los necesitados, de los hambrientos, de los que sufren, de los refugiados, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Estos trabajos, cortos artículos, como ya hemos dicho, que nacen en la revista argentina El Estandarte Evangélico y fueron recopilados unos años después, como ya comentamos, en el libro Páginas de una vida, hay de sus recuerdos de España y de su meditación, sobre todo, en lo que es la segunda parte de esta recopilación, titulada Jesús, amor y dolor. En las páginas vividas, que era como se tituló a aquella serie de artículos, encontramos un día de domingo, Mater Dolorosa, encrucijadas en el camino, el templo solitario, juventud en servicio y nuestro Cristo. Después vamos a leer algo de esta recopilación. La segunda parte, como ya dijimos, se subtitula Jesús, amor y dolor. Se abre con unas palabras sobre el silencio y sigue los artículos de las lágrimas de Jesús, la angustia de Jesús, la mirada de Jesús, el silencio de Jesús, el triunfo de Jesús y las manos de Jesús. Cerrando desde la página 76 hasta la 82, que cierra la recopilación, esta recuperación literaria de nuestro personaje. Vamos a leer, porque hay una descripción de los últimos tiempos vividos en España y concretamente en los inicios de la Guerra Civil, tal como se desarrolló en Barcelona. El título de este primer artículo se llama Un día de domingo. Un día cualquiera, de no importa cuál mes de un año de 1930 y tantos, a las 9 de la mañana, sirenas de la alarma dejan oír sus potentes voces avisando el peligro de un bombardeo. A los pocos segundos, las explosiones de las bombas al caer y de las granadas disparadas por las baterías antiaéreas dejan al pueblo con el ánimo en suspenso, esperando si aquel será el último día de su vida en la tierra. Después, el silencio. Antes que las sirenas anuncien que el peligro ha pasado ya, un pastor evangélico cualquiera sale de su hogar hacia el templo. Al llegar allí, encuentra la mayor parte de los cristales rotos. Varias bombas han caído cerca y todo hace suponer un servicio religioso poco concurrido, pues el bombardeo ha sido fuerte y las ambulancias no se cansan de cruzar la ciudad con su carga doliente. Sin embargo, no es así. Solo un contado número de fieles deja de asistir y el culto se celebra con toda normalidad, a pesar de los cristales rotos y de la impresión recibida, que no por su frecuencia dejan de afectar. Alas negras en el cielo azul de la ciudad. Triste domingo lleno de sol. Poco más tarde, el pastor acude a otro templo evangélico para celebrar allí, a la hora acostumbrada, el culto matutino. Pese al bombardeo anterior, asiste mayor número de fieles que de costumbre. A mitad del servicio, y cuando el pueblo entona el tan conocido himno, la tierna voz del Salvador nos habla conmovida: oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Oí la voz del Salvador.
sirenas, anuncia por segunda vez en aquel día que el peligro vuelve a cernirse sobre los habitantes de la ciudad y que unos seres humanos vienen a dar a los vientos muerte. La voz del Salvador decirle, el ruido de las bombas al estallar y el fuego atronador de los cañones antiaéreos apaga las voces del himno, y al terminar este, una oración ferviente y dolorosa sube del corazón. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio. No es el miedo, ni el peligro, ni la muerte. Es el dolor por la maldad humana. Es la demanda de auxilio para los que perecen en aquellos instantes, de perdón divino para los que allá en las alturas sueltan su carga mortífera. Para el soldado, morir en el campo de batalla es un honor. Para el pastor, morir predicando el Evangelio y tratando de llevar almas a Cristo es un gozo. Para el creyente, morir en la iglesia orando y alabando a Dios es su gloria. Continúan sucediéndose las explosiones y cada una suena más cerca. Se distinguen perfectamente el ruido de los motores de la aviación agresora. El local donde se hayan reunido los fieles, el nombre de Cristo se conmueve y cruje. Pero el sermón es predicado y el mensaje es ofrecido. Se termina el servicio religioso dominical, todos salen presurosos hacia sus hogares, a pesar de que las señales avisando que el peligro ha pasado no han sonado todavía. Unas horas antes habían dejado sus casas y en ellas a sus seres queridos. ¿Encontrarían ahora montones de ruinas en lo que antes fue su hogar? ¿Habría entre estos montones algún pariente o algún amigo destrozado por la metralla? Momentos de angustia indecible. Pero lo que más duele en el alma no es únicamente el bombardeo con las numerosas víctimas causadas, ni tan solo los hogares destruidos. Desgraciadamente, no es este el primero, ni ha de ser el último de los bombardeos que ha de sufrir la ciudad durante la guerra. Lo doloroso es que la agresión viene de parte de seres humanos civilizados que se titulan cristianos. Aviadores extranjeros de naciones cristianas al servicio de generales que se dicen cristianos y defensores de la religión de Cristo, y sin embargo no titubean en emplear el día del Señor, que debería de ser sagrado para ellos, como lo es para todo cristiano verdadero, para matar, para destruir a seres humanos suyos e hijos del mismo Padre. Caín ha vuelto a la tierra y repite su obra a la hora del sacrificio a Dios. Y el dolor del alma se intensifica al considerar que el velo negro que cubre el sol esplendente de este domingo lleno de luz es respuesta a un ofrecimiento de misericordia para los ancianos, mujeres y niños que no luchan en los campos de batalla. Aquí está lo grave y la triste realidad de estas guerras modernas. Toda guerra es incalificable, pero esta demuestra todo lo que se puede esperar de una humanidad corrompida y sin freno, con Cristo en los labios, pero sin Cristo en el corazón. Tristes consideraciones sobre los hechos reales de un domingo, no importa dónde, Abisinia, España, Polonia, Finlandia, mañana tal vez en otras naciones y en otras ciudades. Un día cualquiera, no interesa cuál mes de un año de 1930 y tantos, en alguna ciudad del mundo civilizado y cristiano. Domingo, día oscuro y lleno de ayes y lamentos bajo el sol esplendente de una mañana azul.
Este primer artículo recopilado en lo que es la primera parte de la obra que acabáis de escuchar, quiero complementarlo con otro artículo recopilado también en esta obra y que forma parte de esa peculiar cristología de nuestro autor Alfredo Capó. Y vamos a recordar solamente una parte, porque no tendremos tiempo para terminar su lectura, del primero de estos artículos, que llevan por título Las lágrimas de Jesús. El evangelista Lucas nos narra el siguiente hecho en el capítulo 19 y en los versículos 37 al 44, cuando nos explica la marcha de Jesús hacia Jerusalén. Cuando ya se aproximaba a Jerusalén cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la compañía de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!». Y algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y él les contestó: «Os digo que si estos callan, las palabras clamarán». Cuando estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si aún tú misma supieras en este día las cosas que traen paz, pero ahora están ocultas a tus ojos. Porque te sobrevendrán días cuando tus enemigos levantarán trincheras en torno tuyo, te cercarán y estrellarán por todas partes, te derribarán y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en tierra piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Sigue el comentario de nuestro autor con estas líneas. He aquí el hecho. Jesús, yendo a la ciudad de Jerusalén para ser crucificado, entró en ella en la forma más triunfal que se podía desear. Sin embargo, ni los vivas de la multitud, ni los ramos de olivos y palmas con que fue recibido pudieron apartarle de la misión que le llevaba a la ciudad, ni del sentimiento que le embargaba. Jesús, cuando llegó a vista de Jerusalén, lloró. No era la primera vez que lloraba. El evangelista Juan nos cuenta cómo antes, ante el espectáculo triste y desolador de la muerte de Lázaro, Jesús lloró. ¿Por qué sus ojos habían de derramar lágrimas si él mismo había manifestado que Lázaro, su amigo, dormía solamente? No podía llorar de desesperación quien era él mismo la esperanza del alma afligida. Solo con su palabra y con su presencia hubiera podido prolongar la existencia de Lázaro. Esta era la expresión dolorida de Marta al recibir a Jesús: «Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto». No podía llorar de impotencia quien era el mismo el poder que reinaba sobre la muerte y podía vencerla como lo hizo en su resurrección. El Padre, todas las cosas le había dado en sus manos y su poder era ilimitado. La muerte no era dificultad para quien era la resurrección y la vida. Sus lágrimas no tenían nada que ver, como pudo creer Marta, con el dolor de tener que esperar el día de la resurrección para poder ver de nuevo a su amigo muerto. Él era la resurrección y la vida. Él es la resurrección que hace vivir a los que en él creen, y en la vida que nos permite morir a los que en él viven. Bien, puedo anunciaros que este escaso libro, raro realmente, en la biblioteca digital del Centro de Estudios de la Reforma que fundé y dirijo, podéis encontrarlo brevemente con el texto íntegro. Y también, poniendo en el famoso y obligado recurso de Google el nombre de nuestro protagonista,
podéis encontrar más información y lo que por la recuperación de esta memoria histórica del protestantismo español se ha hecho en España y en Uruguay. Escritores españoles olvidados.